Ola, de novo seguimos analizando a actualidade de Santiago agora en tempo de entrevista e Cabo Ceira do Goberno con María Pardo, moi boa noite, benvila. Ola, buenas noches. Estivemos durante varias semanas preguntando a vostede cando son os orzamentos? Cando van a pleno os orzamentos? Por fin foron a, a, a pleno e temos contas para este 2014. E eu non mentía, ¿no? que era en, do, en enero, verdad? Certo, certo. cumpriuse este prazo sí. o último, hai que dicilo, porque sí. previamente dentro do Goberno, deras en os É certo, en diciembre, pero eu eh, ya, ya no, creo que en octubre, noviembre, non vai estar para diciembre, vai estar para, para enero. Yo pensé que iba a ser en las dos primeras semanas, fueron las dos últimas, pero bueno, lo importante es que están, que, que se han aprobado inicialmente, que ahora tienen que exponerse al público hacer las alegaciones pues que la gente considere, los partidos, etcétera. Y, y, y entrar en vigor porque para ejecutar pues eh, es necesario un presupuesto y si no pues eh, que se lo digan a Vigo, a Coruña, a, perdón, a Vigo, a Orense, a Lugo, que no tienen orzamentos, que siguen con los orzamentos prorrogados, ciudades todas ellas eh, gobernadas por el PSOE, pero el PSOE bloque. Bueno, temos orzamentos, dicía vostede que agora se abren o, o, período por presentar alegacións, hai quen vai ir máis alá, sabe vostede que a CIGA xa anunciou que probablemente impugne as contas porque di que o goberno local incumpriu ca súa obriga legal de negociar con, con eles, cos sindicatos, o que ten que ver cos gastos de persoal. Preocupa o goberno esta decisión? Non, non nos preocupa. Eu creo que cada quen é eh, libre de ejercitar os recursos que, que, están, que están en la lei. para defender sus derechos y también eh, eh, se es libre para desestimarlos eh, por los órganos eh, competentes en este caso. Sí hubo mesa de negociación, estuvieron eh, mi compañera eh, Cecilia Sierra y los otros compañeros y, eh, y está todo correcto. Como siempre es el derecho a pataleta. Este año, además que el plan de ajuste, pues, ha cumplido y que se va a permitir, pues, eh, bueno, pues, eh, flexibilizarlo, ¿no? y, y yo creo que va a ser eh, bien de los trabajadores del, del Consejo que han hecho un gran esfuerzo en este en este tiempo, tanto por la tasa de reposición que lo, lo dije hoy, puesto que han asumido muchas, digamos, más trabajo, puesto que hay menos trabajadores, como por el ajuste que hicieron en la, en la extraordinaria de, del año pasado. Bueno, e sindicatos, dende a oposición, supoñemos que tamén vai haber alegacións, porque o certo é que foron moi críticos no pleno celebrado onte co cas contas, co contido, pero tamén ca, cas formas. Foron moi críticos ca intervención da súa compañera Cecilia Sierra, pois lamentaban que dese primeiro turno de intervención de 10 minutos dedicara a Concelleira 8 minutos a, a falar do pasado, e só un minuto a falar dos orzamentos de 2014. Bueno, Entonces serían nueve, son diez. Sobroyum, a Concelleira. Vamos a ver, eh, es importante, yo creo que es muy importante saber de, de dónde vienen las, las, las decisiones que se adoptan. Y eh, tenemos que decir que estos presupuestos van a ser un presupuesto dinamizador. ¿Por qué decimos esto? Porque los dos anteriores tuvieron que ser de ajuste. Tuvimos que ajustar mucho, tuvimos que reducir deuda y tenemos que explicar a los ciudadanos que eh, eh, cuando se hizo un acta de arqueo... En, en Santiago, cuando nosotros llegamos, había 70 millones de deuda financiera y 26 millones con los eh, proveedores. Y eso hay que decir solo a la gente, porque después, cuando han venido a pedir a la Administración, las asociaciones de vecinos, eh, eh, las asociaciones de comerciantes, eh, empresarios... Para bueno, una serie de políticas, de inversiones, etcétera hemos tenido que decir que no. Llevamos dos años eh, intentando eh, eh, un poquito eh, eh, ajustar las cuentas, eh, cambiar el rumbo, que yo siempre digo el rumbo del barco, porque era un rumbo que, que, que nos iba a, a conducir al rescate financiero, y hemos tenido que apretarnos el, el citrón en, en gastos superfluos, que han sido absolutamente pero también muchas veces en gastos necesarios, como eran inversiones que había que hacer, eh, mantenimiento, etcétera. Y eso hay que decirle a la gente por qué, porque se ha tenido que producir estas, estas medidas. Entonces, eh, yo creo que es importante siempre saber de dónde vienen las decisiones. Uh -huh. Eh, en cuanto al presupuesto, eh, yo creo que se ha explicado. Todo el mundo sabe que gira alrededor de seis ejes: que gira eh, eh, por el empleo, gira también por la promoción eh, y apoyo a los que promocionan eh, eh, Santiago, tanto a nivel local, nacional e internacional, como en la inversión. Gira también por el, el, el mantenimiento de servicios públicos, por el gasto social. Eh, todo toda más crece y crece mucho. Hay, hay partidas que crecen hasta un 80%. Pero eh, la única que no crece es la de los ingresos, la de las recaudaciones, porque hemos congelado las tasas e incluso las hemos bajado, en el caso de IBI, que somos la ciudad de, de, de Galicia que tiene el IBI uh -huh. más bajo, con un 5,7% de tipo impositivo. Nos Me refiero de... de las ciudades grandes, siempre uh -huh. a, a claro. Hemos ir debullando poco a poco contigo de esos orzamientos sí. pero volviendo a la pregunta que yo hacía anteriormente sobre ese reparto de tiempos, digo usted de que hay que explicarle cal a los ciudadanos cuál era la situación, pero a pregunta, atacando, yo, yo hay que explicar, porque estamos en 2014. ¿no? Siempre que la oposición pida, siempre que la oposición pida algo que tiene su explicación en la situación que le damos. Entonces, siempre que la oposición Pida algo, que, que exija algo, que, que diga algo, haga una crítica en el sentido de no hacen ustedes estos o, o dedican o, o no han hecho, etcétera, les tienes que decir, no, no, es que esto viene de, de no poder haber destinado 40 millones de euros, si incluimos el año 2014, que hemos tenido que destinar a amortización de deuda, 40 millones, es que se dice pronto, no los hemos podido dedicar a inversión, a promoción de la ciudad, a, eh, a, a servicios públicos. porque hemos tenido que amortizar la deuda que dejaron ellos. Entonces, claro que lo vamos a decir, todas as veces que sean necesarias. Uh -huh. Falando de investimentos, é eh, un dos puntos que máis critica a oposición, porque di que máis do 60% dos investimentos previstos dependen dun crédito de 6 millóns de euros que o goberno local ainda non aclara se se vai pedir ou non. Bueno, yo creo que la oposición lo que debería es entender qué significa un presupuesto. Una vez que, los, eh, que, que está puesto en el presupuesto, sean los investimentos o será cualquier otra parte de, 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 del presupuesto, puesto que ya es obligatorio, ya tiene gasto, ya tiene partida y ya se pueden ejecutar. Pidas el préstamo o no lo pidas. ¿Eh? Pero a ver a Oscar, ¿tos, para ejecutar esas acciones puede ser necesario? No, no, todas las actuaciones que están pintadas en los presupuestos se pueden ejecutar y se van a ejecutar, ¿eh? independientemente que lo pidas o que no. Puede ser que sea necesario pedir o puede ser que no lo sea. Puede ser que eh, haya una serie de gastos que, que, que no se ejecuten, con lo cual hay dinero ahí. O puede ser que sea necesario pedirlo. Eso se verá hacia el final del de de, de, de ejercicio. Lo que no vamos a hacer es pedir un presupuesto al inicio de, del ejercicio y estar pagando unas cuotas uh -huh. cuando a lo mejor no es necesario o lo puedo pedir en el mes de noviembre, con lo cual me ahorro el pagar los intereses de todos uh -huh. estos meses. Pero... Es, es, es como si tú te vas a comprar una casa y vas pidiendo el préstamo en el mes de febrero y a lo mejor te la compras eh, eh, en noviembre. Pues estás pagando intereses de meses en los cuales, pues no te renta ni has invertido. Pero, lógicamente. el gobierno local antes de acometer un proyecto ten que tener cartos para acometerlo. vuelvo a decir lo que haces es en el presupuesto pintar unos ingresos y pintar unos gastos. de esos eh, ingresos que se han pintado pues aparte de los impuestos de, de todos los ingresos que, que se obtienen por, por diferentes por subvenciones por etcétera etcétera uno de los ingresos es la solicitud de un préstamo. pero es la solicitud que se tiene que pedir cuando sea necesario. Vuelvo a decir, no se va a pedir cuando no lo es. No se sabe todavía si va a ser necesario. Puede ser que con los ingresos que, eh, que, que hay de, las, de los otros conceptos y por no haberse producido otros gastos, que pueden ser otros que no son las inversiones, no sea necesario uh -huh. eh, pedirlo. Vuelvo a decir, si se pide, eh, se pide, van a pedir eh, 6 millones, se amortizan eh, 8, con lo cual sigue amortizándose deuda por valor de 2, que es importante tener este, esto en mente. porque eh, todos los años hemos amortizado a razón de 8 millones y algún año incluso 10 y este año va a seguir amortizando amortizándose deuda aunque en menor medida porque creemos que ya eh, hemos bajado la ratio de endeudamiento de 75 la ratio de endeudamiento se voy a explicar a los ciudadanos uh -huh. es el límite que pone el Estado central uh -huh que se puso después de las políticas de los gobiernos de Zapatero a las administraciones para que no se endeudasen a partir de un máximo, porque si no, pues si les dejaba, seguían y seguían y seguían. Aquí es un límite que te ponen, que es el 75%. Uh -huh. Y estábamos, cuando llegamos en el año 2011, en el 73,4% creo que era, ahora mismo estamos en el 54%. ¿eh? Entonces Por... hemos amortizado de edad uh -huh. y ahora podemos permitirnos pedir un préstamo y seguimos amortizando, no nos llegamos a pedir pedimos menos de lo que hemos uh -huh. Bueno, por resumir, usted puede garantizar que en todo este año 2014 va a haber inversión en la ciudad de, por valor de 6, 10 millones de euros, incluido ese 6. Mira, te voy me voy a atrever a más, va a haber inversión por más desimporte, porque todavía quedan los remanentes de, uh -huh. que va a haber, y estoy segura que además se destinará la inversión y va a haber inversión por más desimporte. ese importe. va a la actuación pues, estrella? Si se puede decir así. Vamos a ver, no tenemos más remedio que acometer una inversión muy grande que es el SUPONCE, sabes que yo siempre uh -huh. lo digo, que yo no lo haría si no me obligase, digamos, eh, eh, voy a decir la ley, podía ser irresponsable de no hacerlo y después vendrían pues con una reclamación eh, judicial y le costaría el concedido en vez de 3 millones eh, 7. Entonces se va a hacer por esa obligación, no por eh, la necesidad que tenga eh, la ciudad de urbanizar un ámbito uh -huh. más como es el que está en Viño pero puesto que cobraron las cuotas a los propietarios, el anterior equipo de gobierno, y no ejecutaron la obra y es eh, obligación nuestra, porque no sería un fraude ejecutarlo, aunque sea tarde, se va a hacer. Digamos que esa es la actuación más importante en importe. El resto de actuaciones eh, yo quiero destacar. el, el Tirar las eh, terrazas de Vistalegre, el reurbanizar un ámbito muy importante que es el de Vistalegre, creo que, que es muy importante. Toda la inversión que se va a hacer en la Almáciga, que es 1,5 millones que además está a punto ya de terminar eh, la la contratación en este momento. Eh, se va a hacer eh, varias calles, tanto del Casco Histórico como del de ensanche. Eh, la reurbanización, no una limpieza, uh -huh. eh, no, no un arreglo, eh, no el rebacheo, etcétera, sino que es la, la la urbanización de esas calles y después se va a atender muchas solicitudes de, de los vecinos y además, yo lo he dicho ya más veces aquí, nosotros no queremos grandes infraestructuras porque eh, digamos que para endeudarse y para hacerlas ya se han hecho muchas y eh, lo importante es atender las pequeñas necesidades de los vecinos y eso es lo que se va a dedicar, uh -huh. mucha parte de inversión. Por primera vez va a haber dos contratos de mantenimiento. Uno de rebacheo y otro de desloces, eh, para hacerlo pues, en, en tiempo y forma, que diríamos, para que no nos pille el toro. Y eh, creo que es muy necesario esa inversión, eh, sobre todo en el ámbito eh, rural. Uh -huh. y, eh, y yo creo que es fundamentalmente las inversiones que, que vamos a, a destinar. Quedámonos en un ámbito rural, precisamente porque una de las acusaciones que lanzaba no pleno, en este caso Partido Socialista, era que se iba a destinar 400.000 euros o, o rural con Bostelán. Entonces, sí, es... no, o dijeron 300.000 también. 390 ya no recuerdo. Sí, eh, bueno, eh, vuelve a ser una falsedad. Yo, fíjate, en el pleno no tomé nota, pero después. Estando aquí, señor Paco Reyes, me dedico a tomar nota de las muchísimas falsedades y en el desfolios de cada una de las cosas que fue diciendo, y una de ellas era esta, es cierto. Eh, se le destina 600.000 euros solamente del POS, Plan de Obras y Servicios, que se destina en su integridad al rural, algo que no se hacía antes de llegar los gobiernos eh, del PP a, a, al Consejo de Santiago, ahora se destina en su totalidad al rural. Se destinan otras subvenciones que no están... Incluidas en el presupuesto, pero como son el PEN o eh, subvenciones de Agader eh, que se consiguen, como se hizo ahora pues, la obra del campo de fiesta, <coughs> perdona, uh -huh. de Nemenzo. Pero aparte el, el concello, aparte de estos 600.000 euros, aparte de las subvenciones que son recurrentes y suelen venir, eh, va a destinar el importe del de, eh, contrato de mantenimiento de desbroces, el contrato de mantenimiento de rebacheo. Va a haber una partida para asistencias técnicas, va a haber otra para mobiliario, va a haber otra para eh, eh, obras eh, necesarias que hay que hacer, pues porque, por ejemplo, con estas lluvias pues hay muchas eh, necesidades en, en, en las pistas y, y, y se caen más. A veces pues, un puente o a veces en uh -huh. una calle. Entonces, eh, va a haber más de 1.200.000 euros para el rural. Nunca, jamás, el rural en Santiago de Compostela se le está tratando como lo estamos tratando nosotros. ¿Qué es necesario más? Pues es necesario más, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué? Porque tenía una situación de abandono clementa cuando llegamos. Estamos eh, lo presentaré en las próximas semanas, pero ya eh, lo voy a anunciar aquí. Uh -huh. Se está eh, elaborando un plan director de, del rural. Eh, un plan director muy ambicioso en el cual se va a plasmar cuál es la situación real, tanto de saneamiento como de viales, como de mantenimiento, como la situación de, de, de económica, eh, de uso, etc. Del rural que va a ayudar pues, a tomar eh, decisiones futuras de, eh, eh, sobre, sobre pues, las inversiones que hay que hacer o eh, cómo hay que, que trabajar ¿no? para, para mejorar la situación. Eh, yo creo que es muy importante, vive una, una parte muy importante de, de Santiago en el rural, muy importante, y sobre todo se les ha dado tanto la espalda en los anteriores gobiernos municipales. que nosotros queremos que sientan que, que estamos con ellos, que estamos haciendo as inversiones, e desde luego mucha parte de mi trabajo de la semana se dedica a reunirme con ellos, a, a trabajar para, para mejorar la situación en la que estaban. Volverei despois a ese anuncio de ese plan director, pero por pechar capítulo de, de orzamentos, é do pleno celebrado, antes dixía vostede que dixen ese pleno moitas falsidades o voceiro do Partido Socialista, deixaba tamén unha frase que entra máis no capítulo da, da anécdota, quizáis, pero Que bueno, ahí está. Decía que se nota que mandan a la Junta de Gobierno porque la única concellería que gana orzamento es la de urbanismo, a suá. Frontera eh, de cultura, fácil de Lo comparación. que se nota es que muy poca eh, eh, analítica tiene, puesto que sube comercio un eh, 42%, sube eh, comercio-turismo, sube eh, empleo un 72%, sube mejora de la administración, de la modernización electrónica un 79%, eh, sube los servicios básicos, servicios sociales, un, creo que es un 42%, y sube eh, inversiones un 26%. Entonces, como que el señor Paco Reyes pues, se ha olvidado de todo el resto de concejalías que suben, yo creo que quiere encizañar. Eh, está claro que, que el alcalde tiene muy clara eh, el presupuesto que, que quería, eh, es el, el presupuesto que, que, se ha, que se ha elaborado. Eh, es, es importantísimo los ejes sobre los que se ha eh, eh, realizado el presupuesto, sí. mm, los he dicho anteriormente, pero sobre todo es promoción de la ciudad, promoción del empleo, prestación de los servicios públicos de calidad, el, el mantenimiento del gasto social, que es fundamental, por supuesto, política eh, inversora y, eh, y, el, y, desde luego, bajar los impuestos y que los ingresos pues, sean menos. e calea a receita porque di vostede que suben todas as partidas prácticamente, pero tamén recoñecía hai un momento que baixan todas as partidas de de ingresos. Como se fai? Bueno, volvemos ao crédito de los 6 millóns que está pintado en el presupuesto. pero entonces estamos la misma, ¿no? O crédito no sabemos si se va a pedir o no. Vuelvo a decir después, eh, tú sabes y, y para explicar a los ciudadanos es algo es complicado. Cuando estás a la administración le vas cogiendo el tranquillo, eh, cuando tienes eh, los gastos una vez que tienes partida se van a ejecutar. Después. Posiblemente hay gastos que no se ejecuten, muchas veces de gastos pues, superfluos, eh, determinados temas que no se ejecuten. Uh -huh. Puede ser que no sea necesario pedir el, el, el préstamo, puede ser que sí lo sea. Yo creo que es necesario pedirlo, también te lo digo, no creo que, 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 que venga mal, sobre todo porque amortizamos por más cantidad del préstamo que solicitamos. Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos que la concede irá favorables que, Lo que sí está claro es que este concello, los presupuestos que hace, los hace atendiendo al techo de gasto, uh -huh. siempre hay. Ya nace con un superávit de 150.000 euros este presupuesto, es decir, hay más ingresos que gastos, que no tenga eh, cuidado la gente, que no se va a volver a repetir las situaciones vividas en los años anteriores de llegar el gobierno del PP, que seguimos amortizando deuda y que nunca vamos a gastar más de lo que ingresamos. Bueno, pues ahora sí, volviendo a ese anuncio que nos hacía de que se va a ir redactar ese plan director de rural Compostela, ¿qué plazos manejan y e cuál sería objetivo último? Porque el plan director bueno. está muy bien, pero. Para algo, para sí. tomar decisiones a partir de ese documento, ¿no? Exactamente. Eh, tiene, eh, bueno, la verdad es que te, tampoco te debería contarte <laughs> mucho más, después sabes que me riñen por decir, eh, eh, se va a dar una rueda de prensa, ya lo contaremos en la rueda de prensa. Eh, sí puedo decirte que tiene, el plan director tiene un objetivo a corto plazo y tiene un objetivo a largo plazo. Uh -huh. eh, el de corto plazo es de luego que lo ejecutaremos, el de largo plazo será para intentar tomar decisiones a largo plazo sobre uh -huh. el rural que pues, llevará más tiempo y, desde luego, espero que eh, se continúen las siguientes legislaturas. ¿Y a corto plazo podemos saber cuál es ese objetivo? No, porque vamos a dar rueda de prensa más adelante, si no, ya sabes que, que a veces... Cuento de más. Teremos que agardar, entón, ata esa rolda de prensa, falando ainda de obras. Oxe, había rolda de prensa esta mañá do voceiro do, do Venerado, Rubén Cela, que denunciaba o mal estado no que se atopa o campus sur, falaba da inacción do, do goberno compostelán con respecto a este tema. Van levar un rogo ao próximo pleno ordinario, dos xoves, Calea respuesta que la han vendido gobierno. Vamos a vamos a hacer memoria otra vez, y es que hay que hacer memoria. Eh, yo recuerdo que el, eh, los gobiernos de bipartito, en el año 2005, el PSOE y el bloque firmaron un convenio con la universidad a razón del cual iban a invertir creo que eran 300.000 euros anuales todos los años desde el año 2005. No lo hicieron nunca, ni una sola vez. Entonces, ¿cómo el señor Rubén Cela? Eje, ejercita aquello de haz lo que digo pero no lo que yo hago uh -huh. porque ellos mismos no, no, no invirtieron ese dinero eh, nosotros el primer año se invirtió en el campus no siendo titularidad municipal uh -huh. y eso lo recuerdo no siendo titularidad municipal invirtió más de 300.000 euros el año pasado volvió la brigada a hacer una serie de trabajos en el campus para mejorar la situación dicho esto el Campus Sur es titularidad de la universidad, es a quien le corresponde el mantenimiento. No quita que este año volvamos a hacer una pequeña inversión en el campus, sobre todo en la parte del campus que da, eh, que está más integrada en la ciudad, puesto que es un servicio que al final prestas a uh -huh. todos los eh, ciudadanos, y el Consejo ya lo ha hecho en el 2011, lo hizo en el 2012, y eh, previsiblemente lo hará también, sobre todo en Viales y Aceras, en el, 2013, el 2014. Pero eh, eh, una de las cosas que, que dice el señor eh, Rubén Cela es que asumamos eh, las eh, pistas deportivas, Uh -huh. Pues yo lo que le digo aquí es que estupendamente la asumiríamos si nos eh, trasladasen la gestión pudiéramos abrir las pistas pues a, a toda la ciudad mientras las pistas deportivas son de gestión universitaria y cerrado, digamos, al servicio que presta, pues tendrán que hacer el mantenimiento de la universidad, lógicamente. Pero desde aquí, pues, lanzo ese, esa oferta de que eh, estaríamos encantados de, eh, de gestionarla nosotras y abrirla a todos los ciudadanos de Santiago. Mm. Bueno, no sabemos lo que opinaría o reitor da la USC, ¿no? De esa bueno, propuesta. Yo ya lo he hecho, la propuesta también <laughs> en privado. Mm, pues, aguardaremos entonces a ver si hay respuesta en algún sentido. En materia de obras ainda, hay 15 días, visitábamos vosotros en el... este mesmo espazo estábamos moi pendentes do, do tempo, de se chovía ou non chovía para tapar fochancas, para seguir casobras da, da Rúa de San Pedro, das plazas de Vigo e de Galicia, O te una No, maina, eh, <laughs> creo que desde el diciembre, de mediados de diciembre, hubo eh, eh, dos días hábiles. O sea que, es decir, que las obras tampoco avanzan, ¿no? No, pero sin embargo aprovechamos los dos que eh, creo que fue el jueves pasado, o el vier... no el viernes por la mañana, que eh, se eh, bachearon pues esos baches de, uh -huh. de, 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 del, del ensanche de forma, y lo vuelvo a decir, preventiva, se, hará, eh, se levantará y se hará uh -huh. eh, de forma correcta. Pues cuando deje de llover, pero para que no, bueno, pues no perjudicase más, no, no estuviesen dando la lata, ¿no? Esos baches. Entonces sí se ha hecho, se hizo este viernes. Eh, la lluvia, pues realmente nos deja poco margen de maniobra. y... Hace 15 días yo dije que a principios de febrero parece que mejoraba, pues parece que ya cambió y que no mejora. Eh, afecta mucho a las obras que se están ejecutando, afecta a las obras de, de San Pedro. Eh, mientras esté mojado, lo dije hace 15 días y lo vuelvo a decir hoy, eh, no se va a poner el adoquín ni la piedra, porque no se van a poner mojado, porque después va a afectar al resultado final de la obra y, eh, y solamente esperar que mejore el tiempo para continuar con, con, con ella pues y se termine cuanto antes desde luego eh, es nuestro deseo que, que las obras avancen pero lo que no vamos a hacer es ejecutarlas mal por cumplir plazos. Non sei sé, si se xa pensou vostede en elevar os ovos a Santa Clara, non? Outros pues, invocan a Santa Teresa, pois pues os podemos tirar pues a Santa Clara. Pois la verdad Clara, que sí, porque cando foi mi boda non los llevé e me cayó el chaparrón. A lo mejor esta vez <laughs> a habrá que, que llevarlos si e, además, como ahora lo tengo moi cerquiña, pois pues, é pues vale, esa pues, cosa. Xa, xa non se descarta nada aquí para que no. cambie o tempo. Último asunto, que nos quedan xa dous minutinhos de, de conversa. Eh, sabíamos a semana pasada que o Xuiz admitía a trámite unha denuncia presentada por un particular por esa terraza, bueno, que... instaló un establecimiento privado en Porta terraza, Faseira, ¿sí? Polémica Terraza. ¿Está usted tranquila con respecto a esta denuncia? No sé si se ha podido conocer más detalles. Yo vuelvo a decir que, eh, que claro que estoy tranquila en cuanto a la tramitación del expediente. Lo que no estoy tranquila, y lo digo aquí, es que a que temas que pueden ser administrativos que se deben de resolver en la vía administrativa, se penalicen. Uh -huh. Eso claro que no estoy tranquila. La tramitación, claro que sí, ha sido una tramitación eh, eh, siguiendo todos los pasos que tiene que seguir. Eh, puede ser polémica, lo está haciendo sobre todo porque la oposición se está encargando de, de que así sea, eh, igual que la Plaza de Galicia, pero claro que tengo tranquilidad. Desde luego, lo que no tengo tranquilidad es que se judicialice la vida municipal y, sobre todo, que se lleven por vías que no son las correspondientes, que se penalice mm. y se lleve por, por la vía penal temas que son claramente contenciosos administrativos. En todo caso, este es una decisión de un particular, ¿no? no de un partido político. Bueno, yo creo que a veces hay personas que menean el árbol y, y después caen las nueces. ¿no? ¿Cree usted que tenga algo que ver luego? a oposición, o Partido Socialista, sobre todo, que foi Yo o que... Ya, ya te creo que te he contestado, eh, eh, lo que no se puede es, eh, bueno, crear, un, crear esos climas, crear esas situaciones y después pues, eh, inhibirse, ¿no? Bueno, pues ata, ata aquí chegou o noso tempo. María, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. A vosotros. Pois isto foi todo no Pregunto Iro Doxe. Poden seguir vostedes atentos á actualidade a través de Radio Grado Iro ou del Correo Gallego Nos. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8 a 4 da tarde. Grazas por estaren aí.